Aquí conmigo tengo a mi amigo Lucas Urquijo. Hola, yo soy Lucas. No sé si sabías, Luquitas, pero mi hermanita Sol y Celeste te aman. ¿En serio? ¿Y dónde me conocen a mí? Por eso en este video les pondremos diferentes pruebas de precisión y resistencia, porque solo una de ellas podrá tener una cita con Luquita. Al final del día la ganadora será la que sume más puntos. Luquita, ¿cuántos likes pides para salir con una de mis hermanitas? 200.000 likes, ¿ok? Denle like al video si quieren ver una cita con Lucas y una de sus hermanas. Lo cual suena un poco raro. Oh, Lucas, ¿qué labios tan carnosos tienes? Son muy grandes. Para este primer reto, mis hermanitas tendrán que jugar a ¡Ponle el beso a Lucas Urquijo! ¡Baby! Con sus labios tendrán que darle un beso a esta imagen de Lucas que tenemos pegada en esta pared. La que más se acerque a la boca de Lucas gana el punto. ¡Es verdad! Ellas tendrán los ojos vendados y les daré vuelta para que sea un poco más complicado la cosa. La primera participante va a ser Celeste. Tranquila, Celeste. Nosotros tres te vamos a dar las indicaciones. ¡Uy! Celeste le va a dar un beso a Lucas. Obviamente tendrás los labios pintaditos, Celeste, para que se vea dónde vas a besar. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ahora, vuelta. 1, 2, 3, 4. 10. Ok. Sigue. Derecho. Derecho, derecho. Derecho, derecho. Derecho, derecho. Cuidado, choca con la pared. A la derecha. Cuidado. A la derecha, a la derecha. No puedes tocar. Abajo. Para la trompa. No puedes tocar. Hey, no puedes tocar. No hagas trampa, Celeste. Abajo. Agáchate. ¿Eh? Ahí va. Allí. Derecho. Abajo, abajo. Derecho. Más abajo. Abajo. Poquito más abajo. Derecho. Ahí va. Derecho. 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 Más abajo. Más abajo. 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 Dale, dale. Ahí. Derecho. Latinó bastante cerca. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, my God! Se marcó muy bien. Como pueden ver, está un poco difícil de superar. ¡Vamos con Sol! ¡Epa! Sospechoso eso, Celeste. Ese beso lo dio con ganas. Sí. Y adelante. Me mareé. ¡Adelante, Sol, adelante! ¡Adelante! ¡Cuidado, adelante, te estrellas con la pared! ¡Adelante! ¡Más abajo, más abajo, más abajo! ¡Eso es increíble! ¡No! ¡No, Sol! ¡Mira! ¡Dios mío, no, santo! Esto es milimétrico, ¿eh? Está muy parejo. No. ¡Yo soy el que decido aquí! ¡Apártense! ¡Quítense! Analizando por aquí las medidas... Según mis cálculos milimétricos, la que más se acercó al centro de la boca de Lucas Urquijo fue... ¡Sol! ¡Oh! ¿Por qué le levantaba la mano Celeste? Ok, chicos, Sol se lleva el primer punto de la competencia. Veremos cuál es el segundo round. El segundo reto consiste en un reto de persecución. La primera hermanita en atrapar a Lucas Urquijo ganará la ronda. Yo creo que las dos son bastante rápidas. No, 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 Celeste es más rápida. Ya lo veremos. Sí, pero Sol como que tiene más ganas, ¿no? Como de atrapar a Lucas. ¿Qué? ¿En serio? Sí, sí, sí. Yo creo que las dos. Ya lo veremos. Bueno, yo voy a hacer mi mejor intento. Voy a correr lo más rápido que pueda. No veo mucho, pero nadie me va a atrapar. Antes de continuar con el siguiente reto, les cuento que acabo de subir nuevo video en mi canal personal, en donde probé los productos más locos y asombrosos de internet. Realmente son productos muy, pero muy random. Y están increíbles. Así que vayan al primer link de la descripción que les dejo para que vayan a ver mi nuevo video. ¡Vayan! ¡No se lo pierdan! Niños, ¿quién creen que sea la más rápida? ¿Celeste o Sol? Celeste. ¿Celeste? ¿Tú dices? Celeste. ¿Sí? Celeste. ¿También Celeste? Sí, Celeste. Ok, votación unánime que dicen que va a ganar Celeste. Es la prima de Flash, le llaman. Celeste, Sol, comenzamos en 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Corran! 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 ¡Ok! ¡No! ¡Cuidado! ¡Epa! ¡Ole! ¡Ole! Mira cómo corre, ¿eh? Creo que Celeste es un poquito más rápida. ¡Epa! A ver. ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi la agarra Sol! ¡Casi la agarra Sol! ¡Corre, Luquita! ¡Opa! ¡Mira! ¡Epa, cuidado! ¡No! ¡Dios santo, cómo corre, Nando! ¡Dios! No. ¡Corre! ¡Casi se da en la cabeza con ese árbol! ¡Uy! ¡Casi Sol la agarra! ¡Vamos! ¡No, se resbaló!
¡No! ¡Uy, Nan Lucas! ¡Se resbaló! ¿Qué pasó? ¡Ay, me doblé el pie! ¿Quién ganó? No vi. Creo que fue primero Celeste que lo atrapó primero, ¿no? ¿Sí? ¡Celeste! ¡Ganaste el punto! ¡Uy! ¡Sí, ganaste! Estoy cansado, jefe. ¿En serio? ¿La dieron toda? ¡Me sorprende! Ajá, pero si supieran, es Nando. ¿Qué? ¿Es Nando? Sí. No puede ser. Sí. Bueno, no descansen mucho porque se viene la tercera y última ronda. Tenemos un empate y esto se va a resolver en la piscina. Hay una canasta de Celeste y una canasta de Sol. Toda la piscina está llena de globos. Cada una de ellas tendrá que llenar su canasta con la mayor cantidad de globos posible. Uno de esos globos tiene la cara de Lucas Urquijo, así que solo una de ustedes podrá ganar este reto. Voy a tratar de que cada globo entre en su canasta, así que llevaré uno por uno. Celeste demostró que es mejor corriendo, pero yo voy a demostrar que soy mejor nadando. Y el reto empieza en 3, 2, 1, ¡ya! Uy, Celeste es muy rápida. Llevaré uno por uno. ¡Mire! 3, 4, lleva 5 ahí. Se le escapó uno. ¡Adiós! Allá, rápido, Sol. Dale, Sol. 1, 2, 3. Uy, empezó ganando, lleva 4. Allá va Sol. Sol, tienes que darle más rápido. Yo no moriré. No importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. Pues creo que Celeste está llevando más globos que Sol por ahora, pero se está recuperando Sol, mira. Dale, rápido, Sol. ¡Rápido! Ah, Sol está buscando de una vez la carita, muy inteligente. La mente, la mente. Creo que va a ganar Celeste. No es el que agarre más globos, es el que agarre el globo correcto. ¿Quién crees que gane, Baby Brick? No sé. Ay, nadie sabe nada. La cesta de Celeste debe tener como unos 20 globitos. Sol debe tener como 15, 16, pero está mucho más rápido, se está recuperando. ¡Apúrate, Celeste, rápido! Yolo, no sé qué está haciendo ya. Mi primera chamba. ¡Ya quedan muy pocos globos! ¡Se está acabando el tiempo! ¡Wow! ¡Sol va a romper un récord bien hecho! ¡Ay, se le escaparon dos! ¡Uy, miren! Dense cuenta, 3, 4, 5 globos afuera. ¡Ten cuidado, Sol! ¡Y van 1, 2, 3, 4, 5! ¡Ay, ese fue afuera! ¡Bien! ¡Quedan dos globitos nada más! ¡Voy a pescar una hermanita! ¡Atrapada! ¡Yo lo que hacen! ¿Pero qué coño está haciendo? Ya Sol se quedó sin globo. Estos son los dos últimos. ¿Qué opinas, Sol? No sé. ¡Ay, le regala uno! Se han acabado los globos, lo hicieron muy bien las hermanitas y ahora vamos al conteo final para ver quién agarró el globo correcto. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Estuvo muy pareja esta competencia, pero tiene muchos globos. Llegó el momento de explotarlos y el que tenga la cara de Lucas gana y lo va a conocer. ¿Están preparadas, hermanitas? Sí. ¿Quién se va a ganar la cita con Lucas? Ya veremos. ¡Vamos, Nando! ¡Explota! Nada. 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 ¡Nada! ¡Uy! ¡No hay nada aquí dentro de los globos! ¡Uy! ¡Epa, este globo está grande! ¿Será a que ver. Hay algo aquí? ¡Nada! ¡Pura agua! 2 horas más tarde. ¡Se acaba! ¡Epa! Ya, ¡epa! Aquí, ¿sí? ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué es algo, esto? ¡Chicos! ¡Esta es la canasta de Celeste! ¡Oh, my God! ¡Oh! Vamos a conocer las dos igualmente. ¿Qué? ¿Que se lo vas a compartir? What the fuck? Celeste no dice nada, pero yo la conozco. Miren, está rojita. ¿Ves? Ay, por la piscina. ¡Por el cloro!
Oigan, pero Sol, ¿por qué no has dicho nada? No, estoy feliz. ¿Sí? Sí. No quería tener chipeo. Pero ya va un momento. ¿Por qué dices que no querías tener chipeo? No van a tener un chipeo todavía. Solamente sí, los van a conocer y ya. Sí, vamos a conocerlo. No, vas Oye, a conocerlo. ¿Sabes cómo se ve eso? Así se ve el final de una amistad. ¿Sí? No. ¿Sí? Tan, 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 tan. Yo lo estamos grabando. ¿Sí? Ok, ¿estás afuera? Ok, Luquita, voy, ya te abro. ¿Qué? ¿Dijo Luquita? Pero ya va, ya no se han... ¡Sálganse de la piscina! ¡Vayan a cambiarse! Ah, yo me puedo quedar acá. Ok.